La esperanza no es ni siquiera un positivismo, como decimos, esperando que todo resulte bien. La esperanza es la certeza profunda de que Dios tiene un plan, de que Dios lo guía, de que Dios no dejará fracasar su proyecto, de que nosotros estamos embarcados en el designio salvífico de Dios y que por los avatares que producen nuestra libertad, por la fragilidad de la creación y de nosotros mismos, por la confrontación de nuestras voluntades, a veces entramos en situaciones difíciles y dolorosas. Pero de todo esto saldremos, y saldremos purificados, y saldremos engrandecidos, y saldremos construidos para lo definitivo y lo eterno. La esperanza es un apoyarnos y un entregarnos a Dios para colaborar.